La Regiduría de Grupos Vulnerables y Equidad de Género invitan a la Expo Cultural, Deportiva y Comercial de Personas con Discapacidad y Adultos Mayores a realizarse el próximo 16 de mayo en el Paseo Juárez el Llano, a partir de las 12 horas, con actividades deportivas, representaciones teatrales, comercialización de productos comestibles y artesanales. Esta feria está coordinada con el Sistema DIF Municipal y la Regiduría de Grupos Vulnerables y Equidad de Género. De ellos poder exponer no solo todo lo que saben en cuanto a lo cultural, sino todo lo que hacen en lo comercial y también pues dar pláticas de sensibilización a la ciudadanía, en la cual desde entonces nos piden tener un espacio, que hubiera alguna institución que las apoyara. Aquí encontraron el apoyo del municipio por medio de la regidora, que es la que nos comunica. Asimismo, el coordinador de personas con discapacidad del Consejo Consultivo Municipal informó que se busca coadyuvar en la integración de las personas a fin de lograr una convivencia familiar sana. Contaremos con la participación de diferentes organizaciones de personas con discapacidad y también con la participación de los adultos mayores. Tendremos baile de salón, tendremos eventos deportivos, básquetbol, golbol, que es un deporte para los ciegos. Una atenta invitación para el público en general y que se unan a nosotros, que nos acompañen para este sábado y que se haga un evento bonito, un evento agradable y que sea una convivencia familiar. La regidora de Grupos Vulnerables, Alina Gómez Lagunas, destacó que dentro de los ejes a trabajar con grupos vulnerables, como el de discapacitados por parte del Ayuntamiento Municipal, se encuentran temas como la sensibilización, capacitación y productividad. Con imágenes de Alan Ramírez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.